Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, aquí Secret. El día de hoy estamos de regreso en Bioshock. El día de hoy estamos justamente donde lo dejamos la vez pasada, en el episodio anterior. Entonces, hoy lo que vamos a ir haciendo antes de avanzar es como investigar estas salas, esta y esa de ahí arriba principalmente. Adam, creo que por el momento lo podemos guardar, entonces vamos a ir revisando. Esperando que no sea algo muy grande. Que probablemente en esta... Creo que acabo de escuchar una cámara. Que probablemente en una de... Ah, la gran... Hay más. Y hay salas dentro de salas. Como está diciendo, probablemente dentro de algunas de estas encontremos como... A los Big Daddies y todo eso, por aquí no podemos entrar. McDonough, listen. There's a hell of a structural flaw here in Dionysus Park. A leak in the primary drainage pipeline could flood this whole joint. Faulty pressure locks would seal in every sorry soul. One clumsy Big Daddy knocks open the wrong pipe and hey presto, Lamb's little art show turns into Fish City. God forbid the wrong element finds out. Vamos a ver qué dice este. Repair and name friendly. Es que ese es... llega a ser bastante curioso. More damage. Creo que este no es demasiado bueno. Creo que lo podemos cambiar por este, tal vez. Eso nos deja llevar una Eve Hypo más. Que no es la gran cosa, porque como que yo no uso mucho el Adam, no el Adam, sino el Eve y todo eso, entonces como que no tengo tanta cosa. Voy a esperar a conseguir un poquito más de dinero para ir por eso. Ahora solo vamos a ver qué hay aquí, que parece una sala grande, cosa que me sorprende. Se me sorprende que tengamos salas tan grandes cuando es... No logro ver si hay... O sea, escucho un enemigo. Pero no sé dónde. Aquí encontramos armor piercings, cosa que está muy bien. Otra vez se me olvidó ver a la hora en la que empecé a grabar. Entonces vamos a asumir que fue hace 5 minutos. Entonces... Ajá, digamos que sí. Aquí tenemos una de estas, así que podríamos esperar pelea. O al menos esto no se abre. Sé que puedo subir. Arriba justamente está el enemigo. Qué feo el sonido que está haciendo. Y ojo, más ruido todavía. También me da risa que... Como evito hacer ruido. Como si esto fuera un juego PvP. En el que... Van a saber... Frag Grenades. Eso con que se lanza. Evito hacer ruido como si fuera un juego PvP. En el que pueden como... Saber... Ah, también tenemos Proximity Mines. En el que los enemigos pueden saber como mi posición solo por eso. Aquí estamos completamente bien. Eso fue un sonido muy fuerte. Pero no, yo creo que aquí ya estamos sin ningún otro lugar a que poder ir. Ahora solo voy a esperar a que alguien me caiga del techo. Ahí está en la puerta. Esa puerta no se abre, entonces solo vamos a regresar esperando que no me haya saltado nada. Sabemos que aquí hay una de estas, así que si es necesario podemos regresar a curarnos. Joder, qué susto. Para los que no... Primero que nada, perdón por haber gritado. Ajá, no sé qué tan fuerte sonó eso, pero... sí. Ah,
no lo debería haber roto porque afuera hay un health pack. Pero sí, para los que no entiendan por qué salté ahí tan fuerte, es porque le subí el volumen a los audífonos, porque estaba viendo como un juego y había como ruido afuera. Entonces lo subí para poder escuchar bien y tranquilamente todo eso. Pero sí, no lo bajé y ahorita no lo voy a bajar porque eso como que pausa el juego, cosas por el estilo. Pero bueno, sabemos que aquí está esto. Por favor, que no se me olvide venir por él en caso que en la próxima sala tengamos... ¿aquí no hay nada? No. Está la If Hypo, pero ya sabemos qué pasa con eso. Ajá, en esta sala fijo vamos a tener que pelear en algún momento. No, no, porque está cerrada. Y está... Bueno, no me, realmente no me esperaba que estuviera cerrada. Entonces sí, ya solo nos queda avanzar. Lo que sí es que con el sonido subido puedo escuchar cosas así como a cuatro paredes de distancia. O sea, estoy escuchando a alguien por allá. No sé si... O sea, ustedes no lo van a escuchar más fuerte, pero... ¿Ve? Sí, ahora justamente estoy empezando a usar un poquito más el ir. Ah, está lloviendo. Falta uno. Ese le hubiera podido simplemente pegar melee en vez de... Dionysus Park was my home, Delta. An experiment in social unity, cut short by human folly. You dishonor its memory with every step. ¿Cómo así? Now that, see, Lamb knows you're here, but I'm incognito. Thing is, since you drained out the park, the little sisters are already starting to nose around, looking for Adam, and I can't have that. Okay. Podemos ir avanzando un poquito más, o regresamos por eso. También creo que nos acaban de decir algo sobre lo de las Little Sisters y toda esa cuestión. Una shotgun. Eso sí lo necesito porque usé justamente eso para matar a todas estas personas. ¿Dónde está? Ustedes... O sea, no estoy loco. Ahí decía shotgun, ¿o no? Ah, jajaja. A ver qué hay aquí, es solo un pasillo. Con lo que podemos seguir tranquilamente. Relativamente tranquilo. Porque esto... fácilmente puede destruirse y dejarnos en una posición bastante mala. Escucho a alguien de acá. Ok. Soy yo, escuché pasos. Shotgun. Eso me gusta. Esto ya estoy empezando a recoger un poquito más de dinero. Por el momento no necesito. Ni siquiera necesito romper eso. Cualquier cosa ahí tengo aquí una de repuesto. De una safe, que es lo que tenemos que pensar ahora si usar o no. Pero bueno, upgrades. Ya tenemos todas las iniciales de la shotgun, la machine gun, la ribeteadora y el Drew, que siempre se me olvida el pinche nombre. Entonces la cosa es ver si empezamos con la Spear Gun, que nos faltan dos para tener como que la más grande. Pero esta arma no la usamos absolutamente nada, entonces pues no sé qué tan importante sea, pero bueno. Um,
Vamos simplemente con la escopeta porque es como nuestra arma de confort. Vamos a ver aquí si tengo tres autohacks. Yo creo que podemos hacer esto. Solid Slug, que no sé qué es. Armor Piercing y bastante dinero. Yo creo que en general nos funcionó bastante, bastante bien el usar estos Solid Slugs. Imagino que son estilo Armor Piercing. Pero sí, teniendo en cuenta que todavía tenemos que lidiar con Big Daddies, creo que fue bastante worth haber usado eso. Enemigo. Au. vamos a ver. Aquí suena una de las cajas. Pero parece que está bastante limpio. Tenemos. Take this, father, and hurry. Mother can't hear this, but she's looking right at me. And her face. Wow. Por cierto, algo que me di cuenta editando el último video es que al parecer no solo estamos teniendo como una... sigo explicando eso después. Launcher, ahí tenemos nueva arma. First aid, que no podemos llevar, así que hay que recordarnos de esta posición para llevarnos esto. Esto es lo que nos dan ahora para la nueva munición que nos dieron. Proximity Mines y Frag Grenades. Sé que está muy, muy, muy... no necesito tener eso ahorita. No me di cuenta que eso era una... ok, eso no lo entendí muy bien. Esto ya es la estación. Pues no, fijo, no voy a poder entrar. O sí. O sea, algo va a estar impidiéndomelo porque no sé, no he encontrado ni un solo Big Daddy. No. Falta un montón de cosas. Aquí hay un montón de puertas. Y estoy fuertemente confundido porque estamos ya en este lugar. Aquí está la vending machine. Que por el momento estoy bastante bien. Ya nos marca hacia el... Oh, eso se abrió sin que debería haberse abierto. O tal vez sí. Pero sí, no sé, es extraño que ya nos marque directamente al... directamente al tren. Por lo que asumo que voy a dar una vuelta por acá antes. Solo para ver si... Bueno, eso está intentando muy fuertemente lograr abrirse. Entonces, pues sí, vamos a echar un ojito. Esto se ve como una zona bastante grande. Pero esto es solo como un punto de transición. En el que pues hay recursos. Como está Eve Hypo. Y la música se está tensando. Entonces asumo que va a haber algo. Pero es que no sé si me estoy adelantando a la historia. Que es como... No voy a poder entrar al tren, entonces me va a mandar por todo este pasillo a buscar. Entonces estoy realmente confundido. Bueno, sí es cierto que cuando nos toca el tren... pone así como, estás a punto de salir de esta área, ¿estás seguro? ¿Sí o no? Ay, holy. Okay, ah, aquí so está este. Dead men tell no tales, right?
wrong. See, with Adam involved, every stiff's got a story. And Lamb knows how to read it. If that stuff makes it back to her, I'm an obituary. So, I want you to take the story of Dionysus Park and bury it. Get rid of the little sisters for me. Your way. Do that, and I'll unlock the station here. Scout's honor. Okay. Well, I'd say he's hiding something, but he sort of took the fun out of that one. He's locked in the security booth, however, so we'll have to play along. Find those sisters. Sí, básicamente lo que estaba esperando que dijera. Entonces ahora... estaba a un centímetro. Bueno, tenía el teléfono en los dedos para revisar la hora, para ver cuánto tiempo llevábamos, cuando vi que la retícula de la cosa esta se puso roja de un enemigo. Y fue como, mejor agarro el mouse, mejor, en vez de estar viendo si terminamos o no. Joder, qué susto. Es que lo peor es cuando se te pone directamente, se teletransporta directamente a la cara. Y es como, hold up. Y bueno, decir que ahorita tenemos un poquito, por cierto voy a cambiar a un... a uno de estos que sea un poquito más útil, porque estaba ahí con el... con ese que no hace realmente mucho. Entonces sí, lo que... suena muy extraño. Lo que estaba diciendo es que... estamos en una situación en la que... estamos cerca de... tener como suficiente para el... el episodio. Uy, un first aid ahí tirado. Aquí va a haber algún tipo de cosa, ¿verdad? No puedo creer que solo esté eso ahí tirado, porque sí. Se escucha enemigos. Entonces, como está diciendo, ya tenemos como... ya estamos bien metidos en el episodio. Y... eso también hace que... estalló sin que yo necesitara hacer nada. ¿Cómo así? ¿Por qué se destruyó esto? Bueno, sabemos que hay dos first aids aquí tirados. Uf, mala idea. Estábamos hablando de esos first aids, ¿no? Sí, yo creo que necesito uno. Eso fue una muy mala estrategia. Es que son feos esos bichos. Door control. Ahí adentro hay proximity mines. Ahí hay otra, otra y eso. ¿Será que vale la pena? Y nunca hemos tenido mucho problema, entonces... y ya escucho el primer Big Daddy. Pues ahí tenía un first aid. ¿Dónde estoy? You mistake my nature, Delta. I wish no Adam for myself. Eleanor is the dream, and she needs neither weapons nor parlor tricks. Ajá, bueno, voy a dejar mis ideas claras.
1, estamos en un punto en el que el episodio ya está bien entrado, o sea, ya tenemos suficiente tiempo, pero si me meto a pelear contra un Big Daddy o algo por el estilo, el episodio se puede hacer muy largo. Entonces, lo que vamos a hacer en vez de eso, porque tampoco es como que quiero ir 2 anti-personnel. Tiempo. Ahí me habían explicado qué eran. Para no perder el tiempo también solo dando vueltas por ahí, solo les voy a decir algo que no me había dado cuenta. Probablemente sea buena idea cambiar de los logs. No me había dado cuenta mientras jugaba, pero que editando sí que me di cuenta. No hay... ¿Y mis cosas de escopeta normales? ¿Por qué no hay? ¿What? Pues sí, lo que me di cuenta editando es que al parecer no es solo como una pelea de custodia de que... Ajá, yo estoy peleando por mi hija Eleanor y al mismo tiempo Lambda está peleando por su hija Eleanor, sino que... No había visto ese, sino que es algo un poquito más importante que eso. Tanto así como que es cuestión de que Eleanor está vista incluso hasta un punto de deidad, que es así como es la encarnación de no sé qué y no sé qué y no sé cuánto, entonces tiene un poder divino y cosas por el estilo. Entonces por eso es que Eleanor es tan, tan importante. En parte eso es lo que me cuesta un poco de... ¿Y cómo bajo eso? Porque eso no debería estar ahí. ¿Será que le puedo disparar? Telequinesis. Ups. Bueno, aprendimos un truco nuevo. Este tiene que tener cosas buenas, ¿no? Porque no mucha gente va a descubrirlo. Autohack, if hypo y sardinas. Ni tan mal, ni tan bueno. Pero bueno, entonces eso es la razón. Y lo que estaba diciendo ahorita de último era que esa es una de las cosas que se me hace raro de jugar mientras grabo y comento y todo eso, porque tengo que estar pendiente de ciertas cosas, como simplemente hablar ya distrae bastante. Entonces no me puedo enfocar tanto en lo que dicen los diálogos y todo eso para enterarme realmente cuál es la storyline y qué tiene que ver y todo eso. Pero a pesar de eso, pues todavía está la parte de edición, que es donde me entero de más la mayor parte de cosas. Por cierto, este lugar es grande. Es más grande de lo que esperaba, pero bueno. Entonces sí, ya que... usé la pequeña triquiñuela para alargar el video sin que sea tan aburrido y que quede a un buen largo. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver y hasta la siguiente.